Good morning, everyone. Buenos días, todo el mundo. Es tan bueno veros. Y Ramón, me alegro mucho de que estés aquí, pero por favor, pórtate bien. Mi nombre es Pasha. Y todo esto es bastante nuevo para mí. Así que si hago algún error mientras estamos haciendo el satsang, olvidaos. Suye y yo hemos estado dando una vuelta al satsang que vamos a dar hoy. Y el satsang que habíamos elegido... ¿Ves? Me estoy poniendo nerviosa. Es muy difícil. A ver, el satsang que hemos elegido... es ser elegido y no elegir. Esto es. Así que cuando vimos la descripción del satsang, pensamos que era bueno leerlo antes de que escucharais el propio vídeo. Esto es el año 85 en Estados Unidos. Fue en noviembre de 1985. Y cuando lo veo, creo que esto fue la primera mañana en un curso que estábamos, y era mi primer curso con Guru Raj. Así que, bueno, esto es una de las razones por qué tengo esta cinta. La descripción sería: en el mayor sentido, solo existe la voluntad divina. Pero a veces pensamos que la voluntad divina es nuestra, el hacedor. La divinidad es solo una energía, no tiene voluntad. Pero la manifestación es una expresión de esa energía y nuestra insistencia es manifestarse. Así que manifestarse es la relatividad de la vida. Cuando decimos que se haga lo que se debe de hacer, no sabemos cómo se puede fragmentar ese pequeño ego que en verdad está en cooperación con nosotros. Así que debemos de coger todos esos trocitos y juntarlos. A través de esa unión es la única manera de ser uno con la energía. Vamos del ego a la voluntad divina, para unirnos a esa energía infinita. Pero la voluntad divina está limitada dentro de la estructura del universo, mientras que el Dios universal está por encima de esas energías del universo. La voluntad divina es kinética, pero nosotros somos la quietud que debemos aspirar a llegar. Así que debemos discriminar el precondicionamiento de nuestra mente. La voluntad divina no va a tomar decisiones por nosotros. Nos dejará de una manera libre de elegir, donde fluiremos y las verdaderas elecciones vendrán. Tú estás elegido por la divinidad para hacer ciertas cosas. Tú te vuelves la estrella de esta obra y el director solamente te dirige. La voluntad se empodera por la energía. Es esa energía la que le da poder a esa voluntad que luego constituye el universo. Así que nosotros nos volvemos una armonía con el universo. No tenemos que elegir. Elegir quiere decir involucrar a la mente. Así que mejor sé tú mismo y compleméntate con la naturaleza. Así que la naturaleza rige las leyes del universo. Fluye por ese manto y aprende a vivir la vida.
El elegir tiene que ver mucho también con el darse cuenta. Pero el principal objetivo debería de ser decirse a sí mismo: yo no soy el hacedor, yo soy solo el elegido. Así que eso ha sido la corta sinapsis del vídeo. Vamos a poner el vídeo. What shall we talk about today? There's a mic over there, I think. But let me have a look at your beautiful face. Move the mic over. Beloved Guruji, what is the influence of divine will in our choice and performance of occupations? In the largest sense, there's nothing else that exists but divine will. Now, man's tendency is this: to narrow down the vastness of divine will to their own will, which consists of nothing else but the egos. So the ego says, I do this and I do that, and yet the ego does nothing at all. For how could the ego function at all without that energizing force that is there of divine will? Now, divine will is a misnomer. It's a fallacy. Divinity has no will at all. Divinity is an energy. But where the will comes in is in manifestation. For that energy, as every kind of energy, has to express itself in some way or the other. And that energy expresses itself in manifestation. This manifestation in turn is what has created you. And your very existence, your very creation, is nothing else but manifestation. Now, what is manifestation? Manifestation is the relativity of life, from its grossest level to its highest level, yet it still remains manifestation, which is empowered by that energy. Now, this manifestation is called divine will. When we say, thy will be done, what does it really mean? That may the totality of manifestation cooperate with me. Let me not by my little self fragment it
or cut it into pieces. So, we try to gather the pieces that we have cut up into the totality of manifestation so that we could merge into manifestation itself. The totality of manifestation. Now this mergence is the first step that would take place for you to become one with the energy. Manifestation are like waves on the ocean. Up and down and up and down and up and down. But yet what creates those waves? That is the question. The creation of those waves are because of the energy currents that flow deeper down in the ocean. And that is the energy man has to reach to become divinity itself and not the will. So, here's a process of elimination all the time. Where you go from your personal egofied will to divine will, and then you merge away into that infinite energy. Because divine One moment, please. Will is not infinite. It has its limitations. It is limited to the structure of this universe. While the energy that we talk about, the impersonal God, if you wish to call it that, is beyond this universe, and yet it penetrates every atom of the universe. So, in this penetration of this energy, we find the entire universe functioning. Because the very act of functioning is a process. It is filled with motion all the time. Nothing can exist in this universe without motion. Everything is moving. Even as we are sitting in this room, we are hurtling through space at thousands and thousand miles per minute. You take the example of light. 186,000 miles a second. It's moving. Everything is moving. You think you're sitting still there? No, you're moving. For every cell in your body is in motion. Otherwise you would not be sitting here. Otherwise you would not be existing. You will disintegrate. So, divine will consists of motion. Right. But now, underlying this motion, there is the stillness where man has to reach and will reach in time to come.
and reaching that stillness, you will become part of the motion that controls this entire universe and still be apart from it. You become the observer of the motion. And in that observation, you find that stillness, and yet you're involved in the motion of divine will. So, when it comes to choices, who chooses for you? Your ego chooses. Because the ego is patterned, and according to its patterning, it makes its choice. You are fond of mountains, or someone is fond of the sea. Why? Because you are used to mountains. So you are attracted to the mountains. And if you are fond of the sea, you are attracted to the sea. But yet, man can combine within himself the mountains and the sea together. For what is the difference between the mountain and the sea? You will have just as much ozone up in the hills, the mountains, as you would have at the seaside. What is the difference between the molecular structure between the mountain and the sea? None whatsoever. And then, where did the mountain come from? It was an eruption in the sea that pushed up the mountain. Do you see? And if you climb mountains, you are sure to find, as in my younger days, I used to love mountaineering. And on the mountains I used to find sea shells. So, did the mountain not rise from the sea itself? So why do I discriminate between the mountain and the sea? If I could bring myself to find the oneness of everything, the mountain and the sea, and the land that's in between it, then I am in compliance with divine will. So choices are made because of your preferences, and your preferences are governed by preconditioning. That's why you choose the mountain or you choose the sea. Yes, see. So, choices are made because of your ego self. And your ego self is nothing else but thought formation. So, the process is simple, really. You unform the formation. And then, when you can do that, you will learn to look, observe yourself and the various processes of the mind that leads you to certain kinds of choices.
So you have a vacation, for 2 weeks. Now, are you going to go to New York or Los Angeles? Why? How does that choice come about? Because you might have read up some articles on New York. So you're attracted to New York. You want to go and see the Empire State Building. Or else you might have read articles on California, the 17-mile drive. So therefore you're attracted to that. So choice is a matter of conditioning to repeat again. Divine will does not choose for you. It is your own ego self that chooses. And the ego self, as I said before, is nothing but a whole conglomeration of thought forms created by yourself, by your environment, by your childhood, by past lives perhaps, who knows. You see. But the greatest area to discover is to have choiceless choice. Now what does that mean? Choiceless choice. Where you do not choose anything, but you flow into everything. And then in that flow, the right path is shown to you. If you should go to New York or to Los Angeles. Do you see? Mind you, Los Angeles is quite nice. I like Disneyland. I don't like New York. You can't at night walk through Times Square or through Central Park without getting mugged. Yes, sir. So, it is not a matter of choosing. It is a matter of being chosen. There's the difference. You're chosen to do a certain thing by the divine will. And you just flow with it. Why not? I might have used this analogy before somewhere in some country, I don't know. You sit at the ocean side and you watch all those waves up and down and up and down. But you can enjoy those waves if you become a surfer and surf along on the waves. Then it becomes a sport, it becomes a play. And is life not a play? Actors on the stage, acting away, playing their parts. And yet the actor realizes that if he should play Romeo or whatever, Hamlet, is that, the other, he's not that Romeo and he's not Hamlet. And he's not Julius Caesar either. Right. He's playing a part. So if life could be regarded
as just playing a part and to flow with the part. For the director's there to direct you. That energy, that impersonal God, if you would like to use that kind of terminology, is directing you all the time. So it is the energy which is the empowering force and not divine will. To repeat again, it's a fallacy of all theologies, thy will be done. Thy will is never done without it being empowered by this energy. It is the energy that energizes the divine will which constitutes this universe. Vale. First thing I want to is it okay? Lo primero que me gustaría decir, ¿estoy lista? ¿Sí? ¿Ya puedo hablar? Yes. Okay. Sí. Thank you. First thing is, in case you didn't recognize her, the person who... En caso de que no hayáis dado cuenta, era una bebé sutrilla. Que creo que tenía unos 13 años. Y creo que fue uno de los primeros cursos para mí. Cuando escucho esta grabación, todas estas ideas de elegir y ser elegido, no tengo ni idea de cómo he llegado aquí, la verdad. Excepto una serie de eventos que me han llevado aquí. Cuando crecí, yo pues me educaron de manera católica y bueno, aún lo sigo siendo. Pero de alguna manera me encontré buscando algo más y no sabía dónde mirar. Y a través de una serie de eventos, pues me llevaron a Guru Raj. Y yo no sé si de verdad hubo elección en eso, porque no tenía... No, simplemente aparecí allí. Y él estaba allí. Y Meryl me dijo hace mucho tiempo de que estos eventos que tenemos suelen haber 150 personas y él venía a hablar. Meryl y Masaji, de todas esas personas que vinieron, la única persona que se apuntó para hacer clases fui yo. Así que me imagino que sí somos elegidos, porque yo fui elegida para encontrarme con él y conocerle. No sabría cómo ver qué parte podría haber elegido yo. Así que supongo que lo importante es estar en el camino. Todos vosotros estáis aquí esta mañana, porque supongo que tenemos una influencia de buscar y tener esa presencia de que estamos en el camino, simplemente nos hace llegar a ello, como nos dijo Guru Raj. Es como esa semilla que plantamos y finalmente por ella misma crece. Y he escuchado esta cinta seguramente 5 o 6 veces, como los primeros 20 minutos muchas veces, porque tenía que procesarlo y lo hice muchas veces para poder hacerlo. Y esta mañana la escuchaba y me vino una idea muy importante. La idea de la voluntad divina
como me habían enseñado que la voluntad divina es, bueno, que hay algo bueno y hay algo malo, y oye, tienes que elegir lo bueno, porque si eliges lo malo vas a ir directo al infierno. Obviamente ahora ya no pienso eso. Pero estaba pensando esta mañana que la voluntad divina parece algo que es como muy lejano. Muy lejano que viene a mí, ¿no? Pero esta mañana lo pensé otra vez. ¿La voluntad divina está ahí afuera y viene a mí? ¿O más bien la voluntad divina está dentro de mí? Y cuando la reconozco como parte de Dios, entonces es cuando veo esa voluntad divina entrando en mí, pero no estaba viniendo a mí, estaba dentro de mí. Si me vuelvo parte de Dios o me vuelvo esa voluntad, entonces yo soy la voluntad divina. Pero es a través del reconocimiento y luego a través de la manifestación de esta verdad que puedo llegar a esta conclusión. Tengo que ver al Dios que está dentro de mí. Y así, la manera que me focalizaré en las ideas que me rodean entrarán de una perspectiva muy diferente. Será una experiencia completamente diferente de la divinidad. Creo que Suye habló de la montaña y el mar. Creo que cuando nos damos cuenta de que somos parte de todo, nada de lo que hago o lo que digo está separado realmente de la unidad. Estoy dentro, soy. Una vez entendemos esto, hay una serie de lecciones sobre la separación. Ya no estamos tan separados, ya no podemos estar separados si somos parte de esa unidad. Así que me empezó a dar la risa, porque me venía la canción esta de We are the world, we are the children. Ya, mira, pues esa canción la explica muy bien, en verdad. Estoy mirando lo que escribo, déjalo de lado un momento. Si yo vengo a reconocer que yo soy parte de la divinidad, entonces yo soy parte de la voluntad divina, por lo tanto las decisiones no son buenas ni malas, solo son mis decisiones. Y creo que cuando hablamos de esto, nos podemos relajar. Supongo que esto viene también con la edad. De cuanto más mayor me vuelvo, me relajo más de que esto es lo que hay. Esto es lo que tengo. Y ya no hay tanta necesidad de la búsqueda del querer. Que necesito una casa de 12 habitaciones o necesito más. Es ese dolor de quererlo. Pero si lo aceptas, realmente lo que tienes que tener, lo tienes. Tengo otra cosa. Ah, cuando Sutrilla pregunta, ¿qué piensas de elegir una carrera? Parece que para mí las cosas ocurren de una manera muy procesada, ¿no? Y a mí me gusta ver que las cosas ocurren más naturalmente. Cuando yo iba al colegio, yo adoraba a mis profesores y yo nunca les vi como gente malvada o que podían regañarme. Eran mis profesores y me enseñaban un montón. Así que realmente yo lo que quería era ser profesora. Quería parecerme a ellos. Así que cuando dejé la secundaria y fui a la universidad, decidí que iba a ser profesora. Lo que no sabía era qué iba a enseñar. Me gustaba el inglés, me gustaba la historia, música, arte. Y al final me metí en el arte. Y enseñé 45 años de mi vida. Llevo retirada 2 años.
y enseñé. Enseñé y me levanté cada mañana y lo amé. Amé a mis niños y vamos, sí, casi todos eran geniales. Hombre, algunos eran unos apestosos, pero bueno, acabas amando también a los apestosos. De hecho, son los que más amas. Hay uno que aún me sigue mandando mandando podcasts de Navidad, y los que me siguen llamando para ver qué tal estáis. Bueno, esos son los que se portaban mal, son los que siguen en contacto conmigo. Por eso cuando veo a Guru Raj y le veo y digo, uy, no sé yo, no sé yo. Dice, joder, no sé yo, dice, porque él era un apestoso también. Guru Raj nos daba a veces un poco de problemas de cabeza, pero era su manera de amarnos. Voy a parafrasearle. Cuando el artista está vivo en ti, te vuelves atrevido, inesperado, cuestionas todo. El artista que llevas dentro es un poco ese apestoso. Ese apestoso que quiere rebelarse y quiere crecer y quiere ser más parte de ti de lo que nunca pensaste. Y eso es lo que he aprendido en estos últimos años. Yo he aprendido a ser la persona que debería de ser. Y lo de antes estaba un poco fuera de tiempo. Porque no pensaba que yo valiera la pena lo suficiente. Y ahora ya lo sé, que soy amada y que... Y estoy tan feliz de ser quien soy. Y una de las cosas que me enseñó esto fue Guru Raj. Así que una de las cosas que hago es que me quedo con esa enseñanza, porque sé que no la coges rápidamente. Tienes que crecer, tienes que practicar. Y la parte de la práctica interior para reconocer esa parte de ti, para que tengas esa voluntad divina dentro de ti. Una vez lo tienes, pues, a ver, no está 24/7 conmigo, pero siempre tienes esas pequeñas desparpajos de lucidez. Oh, soy yo, un hijo de Dios. Y es tan divertido cuando pasa. Uy, quiero volver a eso. Y bueno, te vas a otros sitios, pero básicamente esto es lo que quería decir, que me gustaría tentaros a seguir buscando, a seguir conociendo, para que entendáis que realmente todo lo que elijamos ya está siendo elegido por nosotros y nada es bueno y malo. Y eso es a través de ti y tu propia voluntad divina. Y muchísimas gracias. Y ahora Sujay va a dar la segunda parte del satsang. Aquí estoy. Tuve un pequeño glitch de internet y he tenido que resetear mi router. Así que estaba yendo y viniendo. Si en caso de que de repente se me va todo, es que se ha ido la internet. Pero bueno. Muchas gracias, Pasha. Me encanta cuando tú hablas. Viene tan natural y sin esfuerzo. Es muy genuino. Y eso me gusta mucho. Me ha relajado mucho, me calma mucho. Bueno. Ay. Eligiendo y siendo elegido. Yo no sé cuánto puedo decir de esto. Entre lo que ha dicho Pasha y lo que ha dicho Guru Raj, es que se resume todo. Está muy bien resumido. Cuando pensamos en palabras como elegido o elegir, solo son conceptos. Las palabras representan conceptos que nosotros hemos adoptado en nuestro propio patrón mental.
Esto implica dirección. Y implica una dirección específica que está involucrada con algo que se llama la voluntad, pero no, no es así, en verdad, no hay una voluntad. No, no. El ego se piensa que tiene el control por ser el hacedor, pero no tiene ningunos fundamentos en esa existencia, como Gururaj bien dijo. El Gururaj no es nada más que un montón de pensamientos. Parece que tenemos un problema técnico. Sí, parece que hay problemas con Sujay, con el internet. Tal vez pueda continuar Pasia. Pasia, okay, you can continue. Well, I'm sorry we lost him. He'll come back. Qué pena que le hemos perdido. No pasa nada, él siempre vuelve, o sea que no os preocupéis. Estoy intentando pensar en algo que continuar con lo que decía él. Estaba pensando también lo que tiene estar en presencia de Gururaj. Creo que cuando estaba en su presencia siempre me surgían más y más y más preguntas. Y nunca tenía claridad ninguna de las preguntas hasta meses después. Pero mientras estaba en su presencia eran preguntas y preguntas. Y no entendía lo que decía. Pero ahora cuando le escucho, o le escucho en una cinta, bueno, cinta, así de mayor soy que hablo de cintas. Pero muchas veces cuando le escucho en cintas, ahora lo entiendo todo más rápido, la verdad. Y esto creo que es una maravilla de estas personas que han conocido a Gururaj a través de estas cintas y a través de estas yo no sé si podría haberlo hecho sin haberle conocido y haber tenido el placer de escucharle en persona. Creo que sois todos muy valientes y muy inteligentes de estar aquí para poder ir en este curso. Me parece increíble cómo nos pueden llamar de cualquier lugar y al final ser parte de un proyecto como este. Es un proyecto precioso. Y creo que si podemos regalárselo a cualquier persona, el compartir esto es precioso. Yo siempre me gustaba ser una profesora, pero aunque no fuera profesora de meditación, me encantaba involucrarme. Pero muchas veces, con lo que haces en la vida, pasabas estas enseñanzas. Porque había veces que venía gente en mi clase, y entraban y decían, ¿y qué paz hay en este...? Os dije que iba a volver. ¿Cómo no iba a volver? Aquí está de vuelta. No por mucho tiempo aquí estoy. Estoy aún en la ilusión y estoy intentando salir, pero a veces viene y vuelve. Bueno. Esta idea de control, que es todo lo que tiene que ver con elegir y ser elegido, tiene que ver con control, con la dirección. Y el ego, por sus patrones,
piensa que él puede elegir, pero no puede. Lo primero, está predispuesto. We now have a lovely image of Sujay. Oh, technology. Ahora tenemos una preciosa foto de Sujay. Tecnología, nos encanta cuando funciona, es genial. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? No sé. Creo que esto me ha sacado de mis casillas. ¿Se ha ido del todo? Sí, se ha ido del todo. Vale. Estoy intentando buscar una instancia. Creo que lo ha enseñado en algún momento. Cuando habla de ir a Los Ángeles y sí, a Nueva York, y dice que no le gusta ir a Nueva York porque le van a robar en... Yo siempre he decidido ir a la montaña. Me gustan las montañas. Vivo en San Luis, que está ahí entre medio. Y los últimos 10 años he estado viajando a Nuevo México, que son unos 1.600 kilómetros. Y yo conduzco sola, a través de las montañas y a través de los valles y en las planicies hasta llegar a México. Y me encanta la soledad que da ese viaje. Y te vas tantos kilómetros tú sola y no tienes miedo. No, por favor, ¿cómo voy a tener miedo? Yo voy y yo siempre siento que no estoy sola. Creo que Gururaj nos vigila. A lo mejor esa es mi parte católica hablando, pero es... Y hay veces que te lo digo, os puedo prometer. Hay veces que me hablan en el oído y me dicen, no hagas esto, mira esto. Y miras, no sabes ni por qué miras y encuentras algo increíble. Una vez estaba conduciendo y estaba pensando, nunca voy a llegar, esto es interminable. Y entonces le escuché, que suena como que estoy loca, pero que no lo estoy, ¿eh? Y me dijo, mira a la izquierda. Y miré a la izquierda. Y había dos arcoíris. Completos, dos arcoíris. Precioso y haciendo un hermoso paisaje. Y en la montaña estaba en la distancia con los dos arcoíris intercediendo. Y simplemente dije, oh, muchas gracias. Oh, qué bonito. Y seguí mi camino. Creo que si nos dejamos ser más conscientes de nuestro alrededor, todas esas cosas de nuestro alrededor que pensamos que son tan diferentes, se vuelven una. Esa montaña y ese mar que parecen tan separados se vuelven una sola imagen. Muchas veces puedes ver la gracia divina en todo lo que te rodea. Una de mis cosas preferidas que me gusta hablar, tengo dos sobrinas que tienen 9 años y estuve con ellas anoche. Cuando ellos les da la risa, podría jurar que puedes escuchar a los ángeles alrededor suyo. Y dice, es algo de escuchar a un niño reír, es algo tan, tan bonito. Yo creo que son increíbles. Y son además pequeñas esponjas que están todo el rato absorbiendo todo lo que... Yo tengo un cuadro de Gururaj. Y cuando su madre y su padre se iban de vacaciones, pues se vienen aquí y están con el perro y tal. Y vengo a casa y me encontraba la foto de Gururaj dada la vuelta, como mirando a la pared. Y decía, ¿dónde está Gururaj?
Y las sobrinas decían, no, no, le hemos guardado en el armario, que no paraba de mirarnos. Dice, oye, es que sí, ese cuadro nos estaba mirando. Y yo les decía, oye, ¿qué estabais haciendo que estabais preocupadas de que os mirara? Y que, claro, como tengo un cuadro en cada esquina de la casa, y la gente de la escuela católica me preguntaba, oye, ¿por qué tienes cuadros del Papa? Y dice, no es el Papa, es mi profesor de meditación. Y en el principio pensaba, uy, me voy a meter en un lío por los católicos aquí con mi profesor de meditación. Pero no, la gente lo aceptó y tuve una operación de corazón y cuando volví al colegio todo el mundo estaba súper preocupado por mí y yo meditaba todos los días en casa. Y yo estaba sentado en mi sitio y había meditado y mi cabeza estaba como para abajo un poco y dos chicas de la clase entraron y me vieron en mi y entonces cuando las dos chicas me vieron con la cabeza abajo salieron corriendo en busca de otro profesor para gritar pasa ha muerto, tiene la cabeza completamente caída en su silla. Y yo contesté sí, tranquilas, que no, estoy bien, estaba meditando. Y claro, la profesora se reía porque pensaban que se había muerto. Pero bueno, es que yo intenté incorporar estas lecciones a mi vida diaria. Por ejemplo, estoy yendo al supermercado y tu mantra está repitiéndose en tu cabeza. Y no sé, creo que todas las partes de la vida son preciosas. Y si incorporas cualquier manera de la divinidad a tu vida, simplemente se vuelve más bonita y bonita. Es como hacer la cubierta de una tarta. Si la quieres hacer rosa, pues le añades un par de gotas de tinte de rosa hasta que llegas a esa tintura que tú quieres. Así que cuanto más incorporo más de esas tinturas a mi pastel, de las enseñanzas de Guru Raj, de la divinidad, pues más colorido es mi pastel. Y por eso soy tan agradecido por lo que tengo y también por lo que viene, porque es muy excitante saber qué viene. Bueno, excepto hacerme mayor, eso ya sé que estaba pasando y tampoco es súper genial. Creo que no tengo nada más que decir, estoy simplemente diciendo cosas. ¿Podemos hacer algo? Quizá podríamos hacer una ronda de preguntas. O a lo mejor simplemente mover a lo siguiente. Sí, vamos. Suye y se ha ido a otro sitio. Vamos a abrir los micrófonos para poder hacer preguntas y participar los demás. Entonces ya cada uno puede activar su micrófono si quiere realizar una pregunta. Dilo en inglés, por favor, porque yo eso no puedo traducir. Bueno, claro. One moment. You can activate your microphone and make some questions. Thank you, Pasha. That was very beautiful. Gracias, good Pasha. Job. Eso ha sido precioso. Estás preciosa. Me encantan tus joyas de hoy. Y gente está diciendo cosas en el chat. Y verás. It just popped on. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias a ti. I love the icing metaphor. Me encantó la metáfora. Me encanta esa metáfora. Mis sobrinas de 9 años les encanta hacer decoraciones de pastel, sobre todo rosas. Pasha,
factory, the garage. Tell that story. Cuenta la historia de la perfumería que contaba Gourage. Bueno, en los manuales de profesores originales dice que si entras en una fábrica de perfumes será muy fácil simplemente andar alrededor y al salir tendrás todos esos olores pegados a ti. Entonces dice que si no hay que estar muchísimo tiempo haciendo estas prácticas hasta que notas alguno de sus perfumes, simplemente tienes que quedarte allí. Me encanta ver vuestras caras. Es tan divertido veros a todos. Hola, Beth. Una de las cosas que he pensado cuando hemos empezado es que hace años, después de que Gourage muriera, en uno de los cursos de Pensilvania, en el Pino, había una señora que se llamaba Hildi, que era alemana, y había un grupo de gente de España, de Inglaterra, y fue el primer curso que yo facilité, bueno, quiere decir que facilité, que ayudé a que funcionara, digamos. Fui la primera vez que fui una facilitadora. Había unas 150 personas, yo creo, Vidya. Y teníamos un DJ, y tocó toda la noche hasta la mañana. Y no ni dormimos, nos fuimos sin dormir con el coche. Y eso es lo que recuerdo. No creo que he vuelto a ver a ninguno de ellos. En María, había una chica María. Sí, había una María, no me acuerdo. Tengo un... Uma, Rosa, you were in Pennsylvania. Oh, Rosa, I do remember, yes. Yes. Yeah, recuerdo a Rosa, ella estaba en Pensilvania, sí. Ese fue un curso muy, muy movidito. I can tell a Ramon story. You want to know Ramon? Yo puedo contar una historia de Ramón. ¿Queréis oír una historia de Ramón? Fui con Sutrilla al aeropuerto para recoger a Ramón porque tenía que hacer algún curso, no me acuerdo. Y de camino a la casa de Sutrilla, él tenía que ir al baño. Así que nosotros decidimos parar en casa de mi madre para que él pudiera usar el baño. Normalmente en la casa de mi madre no sabrías que podrías pasar porque estarían ahí los nietos y tal. Y él entró y se fue directo al baño. Y mi madre fue a mí y me dijo, ¿pero quién es este tío? Y yo tenía un perro que tenía un chow, que son estos peludos. Pero ella le encantaban la gente, pero no le gustaban los hombres. Y cuando entraba un hombre, él normalmente este perro se escondía detrás del sofá. Sabía que se iba a esconder en algún momento. Pero según se sentó Ramón en el sofá y se puso a hablar con mi madre, el perro se apoyó la cabeza en el sofá, miró a Ramón y se acercó poco a poco a Ramón y apoyó la cabeza en su rodilla. Y entonces fue cuando vimos que Ramón a lo mejor no era tan escandaloso porque los perros le aceptaban y eso es muy importante. Y la perra le miraba como diciendo, eres increíble, Ramón. Bueno, y ese es mi recuerdo de que mi perro le gusta mucho. Animal. Eso puede ser porque yo soy un poco animal también. ¿Y
anyone. I want to say thank you too. I want to say thank you. Me gustaría hacer gracias también. Gracias a Ramón y a todas las personas, Sergio, Girú, sí, Girú. Es así como se dice tu nombre. Me gustaría decir gracias y espero que hayáis sido muy, muy, muy pacientes conmigo porque no soy una persona muy técnica. Pero muchas gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer mirar atrás. Y si para mí ha sido fácil mirar este satsang, creo que para todos va a ser muy fácil este lado técnico. Así que muchas gracias. Hola, Sunita. Eso ha sido tan precioso. Muchas gracias. Me gustaría preguntarte, para el formato de esta semana, ¿vamos a ir todos los días? Bien, bien. Entonces me he metido y a lo mejor sí puedo entrar en estos meditaciones satsangs. Solo los sábados. Ah, vale, sábados. Genial. Qué bien que estoy dentro. Aquí está el Shakti. Está formidable. Oh. Eso no... Está muy, muy contento. Today, as a reminder, we have at 1 p.m. Hoy, como recordatorio, a la una de la tarde tenemos hora americana, o sea, a las 7 de aquí, España, tendremos los círculos amistosos y a las 8, claro, a las 8 hora española tendremos también el evento de poesía con dos actores muy importantes, uno inglés, americana, que es Lindsay Buchman, y Rafael Álvarez el Brujo, un actor español, y los dos estudiantes de Guru Raj. Los dos se encontraron a Guru Raj personalmente y aprendieron a meditar con él. Bueno, pues va a ser un evento que no se debe de perder. Nada, ya está. Esto es todo. Es lo único que puedo decir por hoy más. Vale, podemos dar paso a las salas virtuales para los nuevos participantes. Ok, so eso no lo puedo traducir. ¿Traductora? Ok. We will wrap up the satsang. Now we are going to open the rooms, which means that you don't need to leave the video conference. You will get in the lower thing of your screen 4 little squares, and you have rooms for Spanish speaking people and rooms for English speaking people. And you can just pop in one room or pop out and pop in one room. It is like if they were the rooms of a hotel, the satsang is finished. So we just scatter around and meet with each other and, you know, end up in a room and speak about this or that or the other until 7 o'clock, that we will be together with the friendly circles. And then at 7 o'clock p.m. Madrid, 1 p.m. East Coast, and 2 p.m. East Coast, 8 p.m. Madrid, that we will have the poetry recital. So that's that. Bueno, open. Eso y eso. Abrimos las reuniones, ya estamos todos. Eso es, ahora vamos a tener unas para los participantes nuevos. Sección de grupos que se divide en varias salas en las que podéis acceder y es para comentar, como si estuviéramos ahí de tertulia. Hay varias, tanto en castellano como en inglés, y podéis ir ahí compartiendo con los participantes que desean ir a la sala. Podéis moveros de una a otra. Hay una que trata de humor, comentar diferentes temas y, bueno, una manera de socializar.